Bueno, pues buenas tardes y gracias por vuestra presencia. El hacer esta rueda de prensa es para informar a toda la ciudadanía, pues, de lo que son las marchas por la dignidad que van a confluir en Madrid el día 22 de marzo, que vienen de todos los puntos del país y en el que se pretende lanzar un mensaje haciendo de esta manifestación, de esta participación, una fiesta de la democracia, lanzar un mensaje de que las personas son lo primero, de que hay que tener en cuenta primero las necesidades de la ciudadanía y no las necesidades de la banca o de las grandes empresas. Estamos contemplando desde hace algunos años cómo se abandona a las familias y cómo se abandona a su suerte a la ciudadanía, mientras los que han causado la crisis que tenemos que soportar y padecer, pues resulta que están saliendo beneficiados de esta crisis estafa y que lejos de solucionar lo que son necesidades reales, lo que se está haciendo es incrementar los beneficios, pues, de esa clase privilegiada, que es la clase del dinero y la clase de la banca y de la gran empresa. Entonces, el día 22 van a confluir en Madrid, pues, ciudadanos y ciudadanas de todos los puntos del país para pedir fundamentalmente 5 cosas al actual gobierno y para decir que ningún gobierno que se dedica en exclusiva a recortar derechos y recortar libertades a la gente puede estar gobernando, sino que debe dejarlo. Fundamentalmente lo que se va a pedir es pues proteger, conservar y aumentar lo que son los servicios públicos, que haya un trabajo digno para todas las personas, que haya un techo para cada familia, para cada persona, una vivienda, que la deuda ilegítima no se pague. Resulta que los que han causado esto, que es sobre todo la gran banca, al final pues se van a llenar los bolsillos todavía más con una deuda que no ha contraído el ciudadano de a pie. Y también se va a pedir que se instaure una renta básica, es decir, unos mínimos económicos vitales para que cualquier persona pues pueda tener una vida en condiciones, ¿no? En el caso de la provincia de Ciudad Real, pues también estaremos allí. Estamos participando en la organización a nivel provincial, pues distintos colectivos, distintos sindicatos, partidos, movimientos ciudadanos, movimientos estudiantiles, etcétera. Y habrá aproximadamente unos 6 autobuses en los que pues irán gente de Daimiel, de Ciudad Real, de Villarrubia, de Piedrabuena, de Carrión, de La Solana, de Manzanares, de Valdepeñas y de Puerto Llano, y seguro que de algún sitio más, aparte de la gente que vaya por su cuenta. Y pues calculamos, de la gente que manejamos que puede viajar en autobús, que estamos hablando aproximadamente de unas 600, de unas 300 personas más o menos. Pero estamos seguros de que vamos a ser muchos más los ciudadrealeños y ciudadrealeñas que estaremos en Madrid, pues apostando por el pan, por el techo y por la dignidad de todas las personas, no solo de nuestra provincia, sino de todo el Estado, ¿no? Entonces, pues os vamos a leer a continuación un pequeño resumen del manifiesto que a nivel estatal, la coordinadora estatal de las marchas del 22M ha confeccionado y que transmite fielmente lo que es el espíritu de esta gran movilización ciudadana, que debe servir sobre todo para que haya una subversión de lo que está pasando, para que haya un giro radical y se apueste decididamente por las personas y no por la gran banca o por la gran empresa. Salen de la Plaza de San Francisco a las 10 de la mañana y regresamos todos de Madrid. Juntos, ¿no? Los que hay una, la zona de la comarca de La Solana, Manzanares y Argamasilla de Valdepeña, ¿salen de dónde salen? ¿Lo sabes tú, pero de dónde salen? Desde La Solana. Desde La Solana. Plazas cubiertas. Y el resto de aquí. De aquí salen 3 autobuses de la capital. Tendremos una parada luego en Daimiel, salimos de la capital, paramos en Daimiel, pasaremos también por Villarrubia y hacia Madrid. Me completáis, está CGT, está también la Juventudes Comunistas, digo bien, el PC, ¿sí? Izquierda Unida, la Intersindical, el Frente Cívico, el colectivo estudiantil. Y yo creo que no se nos pasa ninguno, ¿no? Juventudes Socialistas no se ha unido. No sabemos nada. Aquí en el grupo promotor organizador no estaban, no, y además no creemos por los comunicados que están sacando, y eso son contra las políticas del PP y del PSOE. Ya. No creemos que las Juventudes Socialistas se hayan unido. Nos encontramos en una situación límite de emergencia social que nos exige dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora y la ciudadanía.
Millones de personas se encuentran sin empleo, sin posibilidad de encontrar un trabajo digno. Cientos de miles de familias han perdido su casa solo para alimentar la voracidad de banqueros sin escrúpulos a los que nuestro gobierno permite empobrecer a la gente todavía más. Los malos empresarios aprovechan el paro masivo para apretar más las tuercas, los salarios y endurecer las condiciones de trabajo. Nuestro gobierno beneficia a las grandes empresas que se aprovechan y aumentan sus privilegios y nuestra juventud, sin posibilidad de una vida digna, se marcha. Es hora de repartir el trabajo y la riqueza. Sufrimos las políticas del PP y las del Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea, recortando los derechos, desmantelando lo público y el bien común y empobreciendo a la mayoría. Estas políticas se basan en el pago de una deuda ilegítima que no ha contraído la ciudadanía y son el resultado de la especulación bancaria y de los dispendios del PP y del PSOE. Privatizan lo rentable mientras recortan en salud, educación, dependencia, transportes públicos, agua, energía, comunicaciones, servicios sociales. Empeoran las condiciones de vida de los mayores. Para la mayoría social, esta crisis estafa significa un gigantesco drama humano y para una insignificante minoría supone el gran negocio. Y cuando se protesta, siempre se contesta lo mismo: represión y criminalización del sindicalismo y de los movimientos sociales. El gobierno del PSOE, con apoyo del PP, modificó el artículo 135 de la Constitución, anteponiendo el pago de la deuda ilegítima a los derechos y necesidades de las personas. La mayoría padecemos la austeridad, mientras hay barra libre de millones para bancos y especuladores. El modelo político surgido de la Constitución del 78 está corroído por la corrupción. Los derechos y libertades han sido robados para asegurar los beneficios e intereses de unos pocos. Llamamos a la ciudadanía a que ejerza su soberanía, alzando su voz democráticamente, para construir un proceso que garantice realmente las libertades democráticas, el derecho a decidir y los derechos fundamentales de las personas. La Marcha de la Dignidad del 22 de marzo es una movilización conjunta y masiva contra las políticas que destruyen nuestros derechos y conquistas sociales. Una movilización contra los recortes, contra el pago de la deuda ilegítima, contra la represión y la corrupción. Una movilización por el empleo digno, la renta básica, los derechos sociales, las libertades democráticas, por una sociedad igualitaria de hombres y mujeres. Exigimos al gobierno del PP y a todos los gobiernos que recortan derechos sociales y gobiernan contra la ciudadanía que se vayan. Por eso hacemos un llamamiento a llenar Madrid de dignidad y rebeldía el 22 de marzo, a las 5 de la tarde en Atocha, cuando llegaremos de todos los sitios, y convocamos a todos los españoles y españolas a salir a la calle e incorporarse a esta gran movilización de la mayoría social. Pan, trabajo, techo y a la calle, que ya es la hora.